Porque si no prendes las pastillas le puedes echar mucho incienso, pero no. ¿La tarima? Que lo cambiamos. Este es muy largo. No sé si te va. No, es necesario que es muy larga la carrera. Que no sé si te está la
broma que me mire la cabeza mía.
este momento, Madre, queremos encomendarte a nuestros difuntos, especialmente a los que han muerto en el cumplimiento del deber o consecuencia del terrorismo, la guerra o cualquier clase de violencia. Te rogamos que presentes a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por él al Padre esta oración por aquellos que dejaron este mundo de modo súbito y cruel. Por todos los que mueren de manera violenta, para que alcancen la felicidad y la paz que en esta vida no terminaron de encontrar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que desprecian la vida de los demás, para que lleguen a descubrir el valor sagrado de toda vida humana y que la felicidad se encuentra en la promoción de la vida y no en su destrucción. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las víctimas del terrorismo, la guerra y la violencia, para que no caigan en el error del odio y la venganza, sino que sean motor de justicia y reconciliación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra sociedad, que se hace competitiva y violenta, para que recupere la jerarquía de los valores polares y defienda eficazmente el sagrado derecho de la vida que tiene todo ser humano. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que no seamos insensibles al sufrimiento ajeno, contribuyamos a sanar las heridas de las personas y seamos factores de comunión y esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de aquellos hermanos nuestros que entregaron su vida en acto de servicio y en defensa del bien común de nuestra patria. Los encomendamos con la firme esperanza de que resucitarán en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que los enriqueciste a lo largo de sus vidas. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos.